Hasta que se acabe. Ha nacido un gran programa VIP que vino a arreglar la cosa. Lleva por nombre Guntico, lleva por nombre Guntico. A qué verdad que se goza. Ay. Entrevista y mucho más. El público lo esperaba. Ay, sí. Música, entretenimiento, música, entretenimiento. Eso era lo que faltaba. En Víctor Guntico, VIP. Es que llego ya. Un programa así no lo encontrarás. En Víctor Guntico, VIP. Es que llego ya. Un programa así. Hasta que se acabe. Ha nacido un gran programa VIP que vino a arreglar la cosa. Lleva por nombre Guntico. Una eternidad.
música, entretenimiento, eso era lo que faltaba. Usted, mira qué menú más espectacular me han traído por aquí. Espero que hayan disfrutado ese video que acaba de pasar por ahí, es de nuestra invitada especial que estará con nosotros más adelante. Pero ahora tengo que saludar y darle la bienvenida oficial a estos jóvenes. Aquí nuestra querida joven, nueva empresaria de nuestra zona, quien viene acompañada de su chef y vienen a presentarnos algunos platos exquisitos que son parte del menú de su nuevo restaurante. Eso está bonito, ¿eh? Gaudí Tapas and Bar. Saludos, chicos, ¿cómo están ustedes? Raúl, que no se te olvide, and wine. El wine, muy importante el wine. Exacto. Gracias, Raúl, por invitarnos. Y bueno, pues nada, hemos venido aquí a visitar un poquito y a presentaros un poquito algo de lo que hacemos nosotros en el restaurante. Interesantísimo. Qué bueno. Entonces tengo entendido que él es el responsable de esta creación. El hombre que hace las cosas buenas del restaurante. Él es el chef. Dicen que siempre detrás de un hombre hay una gran mujer. En este caso al revés. Detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Él es el chef. Se llama Juan. Y bueno, lo voy a pasar para que... Bueno, aquí viene. Buenas noches. Gracias por la invitación de venir a compartir estos pequeños platillos que traemos para ustedes, para presentar aquí en su programa. Y no, contento. Ya ve que estamos iniciando con esto. Tenemos 4 meses, vamos aproximadamente con este proyecto que se empezó y creo que vamos por buen camino. ¿Y nos puede dar una explicacióncita de los platos que estamos aquí viendo? Porque oh, claro. Casi, mira, casi que van ellos. Aquí tenemos aquí tenemos una tortilla española que está hecha a base de... Sí. Está hecha a base de patata confritada, cebolla y huevo. Y la salsa que lleva arriba es una salsa aioli de ajo. Está hecha a base de aceite de olivo. Muy exquisita. Este platillo, que es una de las invenciones nuestras de nuestro restaurante, se llama la coca de salmón. Y bueno, en mi pueblo, porque soy de pueblo, hacemos un plato que se llama la coca de recapte, que es muy típica, que es una coca típica que se hace pues con vegetales. Entonces, entre nosotros, pues con el chef, inventamos esta receta, que es una mezcla diferente, es con salmón ahumado. Perfecto. Y más cebolla caramelizada. Y también lleva queso de cabra, está exquisito y pues realmente ha sido una invención nuestra y ha tenido mucho éxito, a la gente le encanta, se está vendiendo, se vende muchísimo, y es algo nuevo que inventamos nosotros y realmente pues estamos muy contentos. Y luego pues también los típicos de toda la vida, estas son las croquetas de bacalao. Bacalao. Sí, exactamente, que están hechas a base de bacalao salado y una salsa de chemel. Y tradicional es la aioli de... ¿Esta salsa es la misma que tiene allá? Sí. Esa es, en realidad es una salsa que es muy típica de España. Ah, okay. Porque, bueno, dicen que a nosotros que nos encanta el ajo, le echamos el ajo a todo. Es verdad. Y es una salsa que está en base de ajo. Pero es muy sabrosa, le da mucho sabor a todos los alimentos. Y esta, bueno, pues la famosa de que no puede faltar los domingos en casa. Esa es la que me toca a mí. Sí, esa es la que te hemos traído especialmente para ti. Exacto. Y es la paella de mariscos típica. Y eso, bueno, pues es un plato que es muy típico. Ese es un plato personal, es el... Ese es, nosotros servimos la paella, sí, es personal, sí. Y está todos los días en el menú. Además, pues aprovechar para comentar que tenemos brunch todos los domingos. Nuestro brunch es muy económico, de 11 a 4 de la tarde. Tenemos música en vivo todos los domingos. Un guitarrista que viene a tocar melodía, muy bonito. ¿A qué hora? De 11 a 4. ¿También durante el brunch? Él viene de 12 a 3 a tocar. Y está muy bien porque bueno, está muy... ¿Visto que algunos de ustedes tienen bailarinas? Sí. También. Tenemos de todo. El próximo show será el 12 de febrero. Así que ya... Irse rascando los bolsillos y llevar a la novia, que va a ser antes de San Valentín. Dos días antes de San Valentín. Vamos a tener clases de flamenco y show de flamenco. Así que si, por ejemplo, te da vergüenza y no quieres ir a las clases, puedes venir perfectamente con tu novio, con tu novia, con tu amigo, con tu amante, con la esposa y el novio. Si la traes a tres, comerás. Come gratis, sí. Óyeme, yo tengo una pregunta. Eso, según yo estaba leyendo, eso es como comida mediterránea de Barcelona. ¿Tú eres de Barcelona? En realidad, yo soy de un pueblo de al lado, que se llama Lleida, es una ciudad muy bonita. Pero sí, yo viví muchos años en Barcelona, somos de esa área.
Entonces podemos decir somos de al lado de a 40 minutos de Barcelona. Tenemos el verdadero gusto español. Sí. Lo tenemos aquí en Denver ya. Sí, sí, sí. Maestro, usted, ¿verdad? Chequeó. No, pues, es que yo soy ama, no pude, yo estuve a 8, yo estuve a 8 horas de Barcelona y no lo fui a visitar. Y muy mi sueño mal, es conocer Barcelona. Hay que ir, Barcelona es muy bonito. Barcelona no es porque lo diga yo porque soy de allí, no. Y mi equipo de fútbol es mi equipo de fútbol de Barcelona, pues, entonces el Barça, vaya. Y además, bueno, la comida es muy buena, no es porque lo tenga que decir yo también porque tengo un restaurante catalán, no. La comida es muy buena, además nosotros tenemos la decoración pues todo así muy catalán, con murales de Barcelona, es muy bonito, a la gente le gusta mucho. De hecho, ya hemos ganado 6 premios en el poco tiempo que tenemos, increíblemente. Sí, el Conérico Magazine nos reconoció como el mejor restaurante, nuevo restaurante, mejor chef, Juan Flores. ¿Cómo? Mejores. ¡Vaya! ¡Qué bueno! Mejor postre, mejor restaurante de tapas, o sea que en realidad para el poco tiempo que tenemos. Además también tuvimos el honor y el orgullo de ir a cocinar para el gobernador hace 2 semanas. Oh sí, para el nuevo, qué bien. Óyeme, tú mencionaste eso de tapas, pero la tapa no es lo que le ponen a la botella. Bueno, pues tiene una historia muy graciosa. Usted empezó bien, maestro, ¿cómo lo cambió? Enséñenme. Él tiene razón. En realidad la palabra tapa... Dígale, edúquelo a ellos, ¿sí? Edúquelo. Era para decir saber. Hagamos historia. La palabra tapa proviene de que en la antigüedad, de los mesones, en los bares de España, había muchas moscas. Entonces, sí. Claro, porque imagínate, no es como ahora que está el Bengay, ¿no? En aquel tiempo no había Bengay. Entonces, pues le ponían la copa de vino o la cerveza y para que no se le llenaran moscas, le ponían una tapa de jamón. Entonces, pues, ¿o de jamón? Sí, porque las moscas no se acercaban, entonces pues como ¿no se acercaba el jamón? No dejaban que cayera. Que cayera. Claro. Entonces pues ya lo tenían ahí, iban comiendo y pues eso se llama tapas. Ese es el nombre original de las tapas. Ok. Y también para el tipo de platos que son, ¿verdad? Sí, eventualmente pues empezó eso en el siglo XVII y ya pues fue degenerando, me imagino, la cosa. Yeah. Y ya pues ya de tapas hemos seguido. Ok. Nada, díganos dónde es que están localizados. Bueno, estamos en el 52 and a half de Pembroke Road. Está al lado de la Pembroke School. Nuestra página de Facebook y de Instagram es Gaudí Tapas and Wine. Y bueno... Pues muchas gracias por invitarnos. Perfecto, no, gracias a ustedes por venir. Y los esperamos por allá. Ustedes no se llevan esto, ¿verdad que no? No. Bueno, no, eso es de lujo. Fue a Trenzo y ahora me lo voy a llevar. Que no es de nada. Búscame una tapa. Dice Raquel. La muchacha vinieron, entraron en 2019 rompiendo. Cabe mencionar que ella es gemela, ¿verdad? Ella es gemela. La otra chica no pudo venir hoy, pero esperábamos doble. La ibas a ver una rubia y una pelea. Una pregunta antes de terminar, y no es chiste. Tú eres española, ¿verdad? ¿De dónde eres el chef? De México. Mexicano. Entonces, ¿cómo hace? Yo sé que el chef debe adaptarse a todo, pero ¿cómo hace entonces? ¿Se especializó? Tu proceso, entonces. Mira, bueno, en realidad yo empecé a trabajar en esto de en la cocina. Hace 14 años, aproximadamente 15 años, en el estado de Los Ángeles, California. Entonces, tuve un buen tiempo por allá. Esa ciudad. He trabajado diferente tipo de comida, italiana, francesa, americana. De ahí emigré para Conérico, que mis planes no eran quedarme aquí, pero me quedé aquí. Se ha quedado. Ya eres hijo de Danbury. Las chicas que, aparte, cabe mencionar, que digo las chicas porque como ella es doble, cuando vean otra por ahí es la hermana, era es la hermana. Ellas también abrieron un negocio, un spa donde embellecer a las chicas, hacen un poquito de todo. Yo he tenido la oportunidad de visitarlas en varias ocasiones y me ha ido muy bien. De verdad que tengo que agradecer a las chicas por el buen trato que me dan, y cada vez que es mi cumpleaños por allá paso a darme una manita de gato. Corazón, muchísimas gracias por acompañarnos. Más adelante también nosotros estaremos publicando información sobre cómo usted puede llegar a este local. El establecimiento, dijiste nuevamente, es en la 52 and a half de Pembroke Road. Quiero decir una cosita, pequeñita. Claro. Antes de irme, por favor. Bueno, muchas gracias, Raúl, por invitarnos. Y bueno, quería decir
que aunque me veo un poquito maltratada, soy muy joven, tengo 34 años, y que es muy difícil en este país, sobre todo para las mujeres, salir adelante y hacer un negocio. Por cosas de la vida, por los hijos, por los maridos. Entonces, pues yo quiero decirle a todas las mujeres que me estén escuchando, que ánimo, que sí se puede, que hay que esforzarse en la vida, que no es fácil, porque no te voy a decir yo que ha sido fácil, que es mucho sacrificio, mucho trabajo, pero sí podemos. Sí se puede. Ya te saben, domingo 11 a 4 brunch time. Y con vamos, música vamos para allá, vamos para allá. Ha sido un placer que nos acompañe. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a un pequeño comercial y nos vamos a quedar disfrutando de estas exquisiteces que nos trajeron por aquí. Recuerda visitar este restaurante Tapas Bar Gaudí. Raúl, Gaudí. Lo dije bien, tenemos visita y la visita primero, Raúl. Volvemos para atrás en breve, en breve, en breve. Chao. Israel Casado, 30 años de éxitos tras bastidores. Israel Casado es poco dado a conversar sobre sus logros en la industria discográfica, hasta el punto de que muchos lo tildan de tímido. Page break, pero los éxitos que ha acumulado este talentoso director de orquesta, arreglista y pianista durante 30 años de carrera son difíciles de pasar por alto. Sus creaciones musicales son responsables en gran parte de la popularidad que han alcanzado muchos artistas, principalmente merengueros. Israel Casado, 30 años de éxitos tras bastidores. Israel Casado es poco dado a conversar sobre sus logros en la industria discográfica, hasta el punto de que muchos lo tildan de tímido. Page break, pero los éxitos que ha acumulado este talentoso director de orquesta, arreglista y pianista durante 30 años de carrera son difíciles de pasar por alto. Sus creaciones musicales son responsables en gran parte de la popularidad que han alcanzado muchos artistas, principalmente merengueros.
nacido un gran programa VIP que vino a arreglar la cosa. Lleva buen nombre Gustico, lleva buen nombre Gustico. A qué verdad que se goza. Entrevista y mucho más, el público lo esperaba. Ay sí, música, entretenimiento, música, entretenimiento, eso era lo que faltaba. En mi cuerpo Gustico, VIP, el que llego ya. Un programa así, lo encontrarás. ¿Y el 1, 2, 3 para cuándo? Mira, haciendo mariqueta. Mira, 1, 2, ñau, así, diache, pero qué vaina. ¿Y esa quién es que salió ahí? No, no te he visto haciendo señas, no, está lento tú. Se lo metió. Está en el aire ahí, ok. Te he visto. Ok, ahí está. Señores, estamos de vuelta. Ustedes, los platos están exquisitos, lo que pude probar. Ay, qué rico. Está bueno eso. Ay, qué rico. Esto está rico. No lo voy a meterle mano antes que aquello venga. La bolita de bacalao está bueno. La bolita de bacalao está exquisita, señores. Con la salsita. Como cada martes, aquí estamos nosotros compartiendo con ustedes en su programa Gustico VIP a través de las plataformas de Somos Latinos VIP. Es un placer para nosotros. Hoy tenemos un programa full de contenido con, como siempre, trayendo las informaciones del momento. Hola. Noticias locales, artistas y más. Gracias a las chicas de Gauri por acompañarnos hoy. Esos platos que más ratito los vamos a hacer. ¿Verdad que sí, Mr. Alvis? Sí, sí, no, no, yo me conformo con la paella. ¿Con la paella? Yo no pido mucho, no, yo no pido mucho. ¿Tú tu paella? No, en paella. ¿Tú no eres parte de la dieta que no comen arroz? No, yo no tengo problema con eso. ¿Tú no eres problema con eso? Bueno, nos acompaña una visita muy grata, Elvis. Aquí estamos, señores, con el maestro de maestro, el señor Israel Casado. Señor, un aplauso para Israel Casado, por favor. Esto casado lo que se llama un maestro de maestro. Un hombre... Casado porque no es soltero. No, ya. Casado poco. Está cogido. Es medio rebaloso, pero está cogido. Sí. Vamos a darle una informacioncita rápido a nuestra gente, a nuestros amigos allá afuera, para que sepan de quién estamos hablando. Porque a veces... O sea, lo vemos y lo hemos visto muchísimas veces. Pero es que está allá por una esquinita. Pero Israel Casado, dominicano de nacionalidad, talentoso y exitoso director de orquesta, arreglista y pianista por más de 30 años. Sus creaciones musicales son responsables en gran parte de la popularidad que han alcanzado muchos artistas, principalmente berengueros. Los inicios de Casado, cuyos arreglos han sido nominados 10 veces a los premios Grammy, pero creo que son 11, maestro, ¿verdad? Son 11 nominaciones. Se remontan a los años 80 con los hermanos Rosario, donde trabajó como pianista. Israel entra a ser parte de los Rosario a partir de la muerte de Pepe, cuando los hermanos Rosario atravesaban por una decadencia musical, que no era para menos después de esa muerte. Comentó Israel en un momento: entro con los Rosarios, me chupo los 2 años y medio de olla, entonces con mi conocimiento del Conservatorio de Música voy haciéndole arreglo y producción musical un disco que es el que más pauta el despegue de ellos. Casado se refiere al álbum Bomba, que contiene los clásicos Borrón y Cuenta Nueva, Adolescente, La Luna Coqueta y La Morena Reseña. Señores, estamos hablando de... Oiga, estamos hablando de un matatán. Adolescente. En Nueva York, donde tuvo la oportunidad de trabajar con el merenguero dominicano Ben Isabel, a quien le realizó varios arreglos musicales, entre ellos Majao Majao y Maldita Sea. Y ahí se trasladó a Puerto Rico y trabajó con Josie Esteve y La Patrulla 15. Señores, pues... ¿quién es que está? ¿Este hombre qué? Pero bueno. Y el Meren Rap. En la Isla del Encanto, Casado creó la línea conocida como Meren Rap, una mezcla de merengue con rap que popularizó con el artista urbano Vico C y Francesca. ¿Usted se acuerda de esta canción? Menéalo un poquito. Menéalo. Ay, mi madre. Entonces, cuando inició lo que se llama la línea Bomba Boricua. So, él crea la bomba de los Rosario y ahora se va para Puerto Rico y crea la bomba boricua, haciéndole trabajo a Grupo Manía, a Zona Roja,
y a los sabrosos del merengue. Temas de trascendencia como Luna Llena de Elvis Crespo fue uno de los primeros en ser nominado a los premios Grammy. También muchos de los merengues que se hicieron populares en la llamada Época Dorada cuentan con los arreglos de Israel Casado. El talentoso arreglista fue el primero en trabajar con Toño Rosario cuando en 1990 se decidió separarse de la orquesta de los hermanos Rosario y emprender su carrera musical en Puerto Rico. Con Toño trabajó como pianista, productor y arreglista. Le hizo el arreglo musical a canciones como Jenny, le realizó las producciones como Quiero Volver a Empezar y El Culiquitaca. ¡Ay, madre! Quiero volver a empezar. Y en El Renacer de Miriam Cruz, señores, este señor que está aquí, en el 2013 decide regresar a la República Dominicana y pasa a ser parte del Renacer de Miriam Cruz, luego que la merenguera había despedido a su director y le solicitaron su servicio. Señores, sin más nada, el maestro de los maestros, señores. Suelten los teléfonos y el aplauso ya para ver. Hay que tener la mano ocupada. Maestro, ¿qué más podemos decir de usted? Dígalo, ¿cómo se siente? Sea bienvenido a este nuestro show, su show, Gustico Viejo. Gracias, Raúl, Elvi. Bienvenido. Fidel, Raquel, su nombre impacto por invitarme aquí a Juan, el empresario. Y nada, me siento bien con esta reseña que ustedes han hecho a mi persona. Sí. No, de verdad que realmente, maestro, yo le voy a decir. Es una estrella, Raúl. Esto es un hombre... Yo como que lo necesito. No, mire. En mi vida, lo necesito en mi vida. Oye, en el altitaje, eso es de lo mejor. Lo necesito en mi vida. Tú sabes que cuando yo empecé a ver... No, tú sabes que es merengue, ¿no? Tú sabes que somos, yo soy de la vida. Somos contemporáneos. Pero así como de Toñito y de Vaina, yo me sé. Contemporáneo. No, yo leo todo esto y yo estoy creyendo que estoy ahí en esos tiempos. Señores, cuando... Yo recuerdo... Pues cuando esos tiempos el maestro tenía cabello. Teníamos. Lo perdimos juntos. Fue como una lucha cabellera contra cabellera. Mira, entonces perdimos los golpes de la quitada. No me maltrata el invitado. Los míos tú dices, están escondidos. No me maltrata el invitado. Pero yo recuerdo realmente los rosarios de esos tiempos, principios de los 80. El maestro en su piano y con todas esas otras orquestas, realmente es increíble, y tenerlo aquí al lado, eso es un orgullo para nosotros, ¿verdad, maestro? O sea, el conocimiento tan amplio que tiene a nivel de todas esas orquestas y repertorios y demás, ¿no? Debe ser increíble. Sí. Maestro, dígame, hagan un recuento, ya lo hemos hecho aquí, pero díganos, ¿qué es usted, su vida, de dónde viene, cómo llega a los Rosarios, cuál es su pueblo de origen? Sí, Villa Consuelo. Usted es Villa Consuelo. Sí, déjeme ver si está. Óyeme. Aquí usted está bien. Sí, Villa Consuelo. Es que de los míos. Villa Consuelo. Yo soy de Villa Consuelo, de los míos. Yo me inicié como. Sí, no te gusta. Yo soy de la. Pregúntale a él dónde queda la Bartolomé Colón, si no es Villa Consuelo. ¿Es el micrófono de Azul? Sí, cerca de la Tunti Cáceres. Sí, yo me inicié en la Academia de Música, que estaba en la María Toledo, aquí en Juan de Morfa. Pasé al conservatorio como músico meritorio. Hice, cuando estaba en el malecón, en el conservatorio, estudio orquestación, armonía, solfeo, pero clásico. Entonces, nada que tenía que ver con músico completo. Entonces Tomás Barrera, que vivía por casa, me dijo, ahí estaba Jeffrey, estaba Joscar, muchísimo que nos iniciamos con Tomás Barrera. No, pero maestro, venga para... Pero me dice, no, porque él lo que es clásico, no sabe tocar merengue. Y me puse en un mes, dominaba el merengue y con Tomás Barrera me inicié. Y entonces después de ahí pasé a tocar en el Club Arroyo Hondo y a la orquesta de la policía de la San Judas Tadeo. La San Judas Tadeo. Eso lo hizo una escuela, me dice. De músico y cantante. Entonces los Rosarios, para cuando murió Pepe, me ven en el Club Arroyo Hondo. Toño me dice, ese es el pianista que necesitamos. Entonces me llaman, entonces yo tenía esa inquietud de utilizar, Pepe Rosario hizo su línea, pero entonces a esa línea le metí los ingredientes como clásicos, uh-huh, al merengue. Ahí hice el tema Borrón y Cuenta Nueva, el tema como yo no tenía mucho nombre, Bienvenido Rodríguez, mandó a hacer otra versión con Juan Valdés. Del mismo tema. El mismo arreglo. Pero el mío fue que se pegó una cosa increíble, increíble ese tema, un himno nacional. Entonces después hicimos Adolescente,
Bueno, ese, sí, ahí fue la despegada de los Rosarios. Después de eso, un buen tiempo no me usaron. Y hay un tema que mucha gente no sabe que es mío, que yo hice cuando creé la Liga Menos Rap. Se lo apliqué a ellos. Vivir en Nueva York, oh, que lo canta Reino, eso es mío. ¿Ese suyo también? Eso oh es mío. Bueno. Casi nadie sabe eso. Señores, sí, pero venga. Es un Menos Rap. Sí, no, no, que eso es un clásico, sí, sobre todo para nosotros que vivimos aquí. Sí. Me entonces, pegaron un tico otra vez. Sí. Hoy en día, aparte de todos esos grandes éxitos, viene acompañando a una de nuestras invitadas esta noche. Eso, ahí veníamos entonces, sí, hace 5 o 6 años decidí venirme para acá. Y entonces estoy actualmente dirigiendo la orquesta de Raquel y con unas producciones que le estamos haciendo nuevas. Eso, bueno. No, por ahí viene algo encendido con Raquel. Y sí, no, canta. Sí. Ay, tú vas a ver lo no, que viene. Imagínese, sí, sí. Raquel, tremendo talento en la casa. Háblanos de esa experiencia, que nos traen. Yo sé que esa pregunta se la vamos a hacer a ella más adelante, pero ¿cómo es para ti trabajar con ella y ahora también manejando? No, es una excelente cantante primero, que es lo principal. Carismática en la colonia puertorriqueña, increíble, la número uno en todo Japón. Ella me recuerda a mí como cuando con Benizadel en todo Boston y ya, todo ya, 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 que era, sí, Benizadel era muy apoyado, sí, aquí en la zona y así mismo ha apoyado ella. Y ahora nada, vamos, la producción la estamos elaborando bien concienzudamente, que trabaja para los mercados de Santo Domingo y Puerto Rico. Puerto Rico, exactamente. Ya, exacto. Sí. Qué bueno, pero, no, yo me imagino que realmente con lo que viene, porque sí, el resumen del maestro, no hay fallos realmente. Yo seguro que con Raquel, ellos, y la voz que tiene Raquel, y la profesionalidad y la experiencia, todo va a ser un éxito real. Sí, han de estar haciendo un trabajo excelente, me imagino, ¿verdad? Y bueno, ustedes hoy vienen promocionando un tema, tengo entendido, ¿verdad? Vienen, sí, promocionando, sí, algo, y tienen muchísimas cosas nuevas para este año, 2019. Sí, exacto. ¿Qué les espera? ¿Ustedes tienen alguna gira planificada para próximamente? ¿A dónde podemos ir a verlos en vivo? Cuénteme de eso. Raquel le va a explicar eso. Bueno, sí. Esta persona que está aquí es una de las responsables del talento, el carisma y de las producciones del artista que viene a continuación con nosotros. Pero ya que tenemos el maestro aquí, tú sabes, vamos a hacer alguna con preguntita, una cosa así. Vamos a por la época tuya, pero así como. Yo pensé por aquella época, pero vamos a terminar por aquí. Pero yo quiero, porque vamos a terminar aquí en lo contemporáneo. Pero realmente, dígame usted, ¿qué era trabajar con Cuquito? No, todavía no sabía. Tu Cuquito. Piensa, Cuquito, para que ustedes vean a pesar de la personalidad controvertida de Toño Rosario, de controversia, el único que lo sabía entender era yo. Yo son 7 veces ya que he entrado a dirigir la orquesta de Rosario. Y la última vez que salí, Miriam Cruz me vio en Santo Domingo y dijo: espérate, mira el tipo aquí. Pero como te robó. Sí, pero como que era, la amistad sigue. Sí. Antes del tema de este último que sonó, hicimos un tema, La Soledad, que empezó a sonar romántico, porque la gente está pidiendo la línea romántica que yo le hacía a Toño Rosario. Pero entonces apareció este tema Aborto y se llevó el tema por el medio, ¿me entiendes? Pero en sí, el hombre está pensando otra vez volver a su línea romántica como yo se la trabajaba. Ellos han mantenido, tanto los Rosarios como Toño, han mantenido esa línea con la cual usted se identifica, con la cual usted creó en esos tiempos. Han seguido esa línea, eso es lo que ha hecho exitoso, sí, a ellos, ¿verdad? Exactamente, sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué el merengue no? ¿Por qué no tenemos mayores propuestas de merenguero? Que realmente, porque usted ha sido exitoso como arreglista, compositor, musicalizador y todo, director de orquesta, con una línea de merengue que no ha muerto. No ha muerto. Y no va a morir. No va a morir. Y siguen, mira, esos merengueres clásicos realmente siguen tocando como nadie y grabando. Sí. Pero, ¿qué ha pasado con el merengue? Que realmente no se ha evolucionado en cierta manera. No, lo que pasa es que al merengue le faltan
exponentes nuevos, relevos. Lo que pasa es que la situación económica para una producción de merengue es bien difícil. Si al merengue, yo le he dicho a los muchachos que, de Santo Domingo, que se apropien de una ley como la de cine para el merengue, o sea, que como no hay disqueras, por lo menos una ley como la de cine que le faciliten grabación a los muchachos nuevos, difundir todo. Que tenga cierta protección que el gobierno mismo le pueda brindar, como la de cine que realmente le brinda a los pues bien, el costo es costosa cuesta dinero. Sí, tengo entendido para que una joven, muchos jóvenes, una canción puede llegar a costar entre $2,000 hasta $5,000. Sí. Hacer una canción. Con sí, una orquesta, sí. Un trabajo bien montado. Entonces, hay muchos jovencitos. Le sale. Hay muchos jovencitos que te hacen un trabajo excelente a nivel estudio, pero sí. No es lo mismo tú montar un trabajo a nivel de orquesta como conocemos. Si bueno. Hay una diferencia, los muchachos de reggaetón, como es una música computarizada, le sale menos costosa. Pero ya el merengue, la gente está acostumbrado a que ¿qué es el caso? En vivo. Ese es el caso del éxito de los exponentes de emboceros. Sí. Hacen el trabajo en la casa, lo tiran para adelante y ya está listo. Y ya está. Y ya terminaron. Pero una orquesta merenguera y una salsera no es lo mismo, porque se necesita tener todos los músicos en vivo. Sí. Dígame usted, maestro. Sí. Tenemos aquí lo que es el merengue de calle o el de mambo y todos estas cosas urban, exacto, sí. Gracias Raquel. Tenemos a Omega y tenemos a la Hazá. Ellos, ¿qué diferencia de merengue notan ellos? Ellos tienen, como yo les llamo, y después de eso les voy a preguntar otra. Ellos tienen su esquina, o sea, el merengue de Omega es bien calle. El merengue de Alaza es más romántico, más sofisticado. Son urbanos, pero tienen cada quien su esquina, ¿me entiendes? Okay. Y es algo interesante lo que están haciendo ellos, porque de verdad hay que reconocer eso. Es un merengue, y una evolución del merengue. Y se puede decir, porque he escuchado por ahí algunos comentarios, se puede decir que el merengue que Alaza está haciendo es cierto que puede ser una especie como de a lo maco que pasó con los Rosarios, es decir, que podría ser esto como una línea a seguir hacia el futuro. Sí, yo lo veo así. E incluso, mira, ellos están utilizando un par de ingredientes que empezamos a utilizarlo con Toño. Ojo, que es el sistema de ese piano que acá, eso fui yo con Toño, lo empezamos. Y el sistema de. Entonces ellos han adoptado esa línea porque ese tipo de piano ka, es un piano que lo toca todo el mundo y se le ha facilitado ese poder. Agua de merengue. Yeah. Es lo que pasó en Puerto Rico, que cuando los muchachos, cuando yo llegué, tocar merengue derecho, no todo el mundo sabía tocar merengue. Digo, oye, pero todo el mundo arrancó a tocar por ahí y creamos la línea bomba y la dura chan, chaca, chan, chaca, chan, y se facilitó el merengue para el boricua. Para el boricua, exacto. Entonces, y ahí fue que le vino la bomba boricua. Sí, exactamente. Entonces, este es un merengue fácil y tiene su esquinita y cuidado, que es una evolución, por más que lo critique, es una evolución. Ya, que sí, podríamos estar hablando de que realmente va a haber de aquí en adelante una línea de merengue diferente quizás a lo que tenemos. No, y que realmente en lo que es Alaza y Omega están abriendo las puertas para que el merengue regrese y se coloque en las plataformas otra vez. Porque si te acuerdas, hace uno o dos años ya muchos de los exponentes merengueros están tirando el grito al cielo por el hecho de que las emisoras dominicanas no estaban tocando merengue. Solo estaban incluso yo, que tuve la oportunidad el año pasado, fui varias veces a la República Dominicana y donde quiera que vas es puro música dembow, sí. Y no se le está apreciando la música que antes. Me acuerdo que hace ya 14, 15 años, cuando yo vivía en la República Dominicana, tú ibas a cualquier bar y tú disfrutabas de sentarte en un bar con la música de Toño Rosario, sí, El Torito, sí. Esos merengues clásicos sabrosos que te... Pero ahora no, boom, boom, boom. Y entiendo que ya los merengueros, los exponentes nuevos, esos dos exponentes están trayendo el merengue de vuelta. Sí, lo están trayendo. ¿Y qué ha pasado con esa bomba boricua
de los 90. No, lo que, ya no hay orquesta. Ya. No, lo que pasa es que dos cosas. Llegó un instante que yo dejé de arreglar, como yo estaba trabajando en la disquera, que entonces, como la gente comenzaba a imitarme a mí, lo que yo le hacía a Grupo Manía, al Grepo, todo el mundo empezó a imitar a uno y todo se parecía. Se parecía, es cierto. Todo se parecía, el piano, tico, tin, 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 todo se parecía. Entonces, eso sumado a la economía en Puerto Rico, porque Puerto Rico llegó un instante, quiero que sepan, quiero que sepan que las disqueras iban a buscar talentos de merengue a Puerto Rico y nosotros de Puerto Rico, durante 10 años, éramos, trazábamos pauta el merengue, incluso una vez Santo Domingo, los hit parades, era lo que hacíamos en Puerto Rico. Lo que se hacía en Puerto Rico. Exactamente. Y merengue que vendía y que ganaba Grammy, porque sí, sí. Los únicos grupos de merengue que ganaban Grammy era eso. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, no. Excepto Juan Luis Guerra y Bonnie Cepeda, que cuando estamos en el Grammy americano, pero después todos esos grupos eran ganadores de Grammy, vendedores de discos. Sí, sí, no, porque era una música sí. Que se estaba vendiendo. Entonces la economía aplastó, entonces se coló el reggaetón, ¿me entiendes? Y colapsó todo. O sea, que la economía en Puerto Rico realmente influenció en que esos grupos, esas agrupaciones, quizás el costo de producción y todo eso le afectó. Sí, sí, le afectó. Y no solamente eso, sino que entonces los inversionistas, porque es lo mismo, o sea, lo que está pasando con el reggaetón pasaba con el merengue. Uh-huh. En el merengue aparecían, para que haya, por los inversionistas, con sea dinero sucio o subterráneo, lo que sea, pero le invertían mucho lo que pasa con el reggaetón también. Lo que pasa con el reggaetón, porque lo que tú ves usando el reggaetón ahora, esos muchachos, hay 500 que no han podido trascender, pero los pocos que han trascendido ha sido por la inyección de dinero económico. Sí. Sí, lo que pasa con el merengue era lo mismo, estaban los inversionistas por todos los rincones allá. Sea para ellos exhibirse en la tarjeta. Pero ahora mismo es bien difícil conseguir inversionistas. La gente sí, no paga. Maestro, ¿y ustedes no le han dicho esos reggaetoneros y esos demboceros? Maestro, venga con nosotros, venga, vamos a hacer una fusión, algo raro aquí. No, fíjate. No le han dicho. No, lo han dejado su espacio, tranquilo. Sí, allá. Yo tengo unas ideas ahí bien chéveres. Déjame ver cómo yo la voy desarrollando, que sea ya el último legado de lo mío. Aparte de lo de Raquel. Quiero hacer como un legado. Yo tengo unas ideas, una fusión, a ver si ese legado corre. ¿Verdad? ¿Te has visto, visto haciendo salsa? ¿Qué opinas tú de la salsa? No. Zapatero a sus zapatos. Yo podría hacer salsa, porque mis últimos 35 años fue viviendo en Puerto Rico. Tal que mi familia, mis hijas son puertorriqueñas y todo. Sí. Llegó un instante que ya yo, fueron 35 años fuera de mi país, y gracias a Puerto Rico, funcionó lo que dice profeta en su tierra, más sí. Profeta en su tierra. Entonces, yo podría hacer salsa porque yo sé de clave y todo, pero no, yo sigo con mi merengue. Te ha mantenido siempre sí. Fiel a lo que es merengue. Merengue, exacto. Merenguero de pura tambor. Y fuera si el merengue vuelva a resurgir otra vez. Sí. Yo creo que, mira, el merengue, es que, señores, esa es la música de nosotros, ese autóctono de nosotros, en la sangre. Y los hijos de nosotros y se identifican con el merengue, aunque tengan su predilección, tú sabes, que el dembow, que es. Pero ellos cuando escuchan esos merengue, que es realmente de sabrosito. Ellos se identifican. Se identifican, porque es que eso es parte de nosotros. Y aún ahora, que es. Declarado patrimonio sí, de la humanidad. De la humanidad, exactamente. ¿Cómo nosotros no podemos darle, tú sabes, el apoyo que se necesita a eso? Y lo que usted dijo, maestro, de eso, de que haya una ley. Una ley como la ley de cine. Como la ley de cine. ¿Y usted no ha propuesto eso allá? Yo lo he propuesto. Es más, mira, yo nada más quisiera que me den un carguito en la secretaría sin cobrar nada. Porque yo tengo unas ideas para tener el merengue. Señora, el la merengue, gente del consulado sí. De aquí de Nueva York, de Boston. Sí. Sí. Que aquí está el maestro Casado. Él no necesita paga. Yo no necesito paga. Él lo que quiere es compartir las ideas. Las ideas, exactamente. Con una ley así, los muchachos, talentos nuevos, incentivo a las emisoras, ¿me entiendes? Exacto. Que de todas formas, para que expongan la música de los muchachos nuevos. Nuevo. Porque ya los Fernanditos, miren y compañía, tienen ya su trayectoria, exacto, su camino, Toño. Yeah. Es esa.
gran cantidad de muchachos nuevos que no pueden, Dios mío. Esta generación sí, no puede. Sí, sí, que sí, son que bastante. Que y bastante. Son bien despiertos. Son y hay mucha gente haciendo música muy buena. Sí, sí, música muy buena. Bueno, pues vamos a hacer un llamado a las autoridades aquí, los consulados, que a ver si se animan y se acercan. Yo te digo que no sean come solo, por Dios. Por Dios. Danilo, apiádate. Por Dios, señores. Aquí están. Estos son gloria del país, que están dispuestos a compartir sus ideas, a aportar lo que es el desarrollo. ¿Cómo ven acá, por Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Irnos nosotros y popularnos nosotros ya, ¿verdad? Para ver si cambia esta vaina. Pues, Israel Casado, señor Israel Casado, como ustedes han podido escuchar, con una trayectoria fantástica. Y eso de trabajar con artistas grandes como Miriam Cruz, Toño Rosario, hermano Rosario, por ahí. De verdad que es un lujo y es un lujo para nosotros que tú puedas compartir con nosotros aquí en este martes de Gustico. ¿Alguna relación con Fernando Casado? Sí, él es de Ocoa. Mi familia es de San José de Ocoa. ¿También? Ah, pues todo, su familia. Todos los casados de San José de Ocoa. Señores, familia, ¿sí? Para los que nacieron hace 10 años, 15, sí. Fernando Casado es una gloria, un cantante de la República. De unos cuantos años atrás, de los tiempos del maestro que está allá. El maestro Fidel, sí. Exacto. No, óyeme, Fernando Casado era uno de mis cantantes favoritos. Sí. Una gloria. Me gustaba cantar la canción Una Primavera para el Mundo. Una Primavera para el Mundo. Y ahí la canta el bello. Todavía lo canta, sí. Eso es bello, para el mundo. Eso es excelente, esa canción. Sí, bellísima. Sí. Fue la única, así que... No, él cantó vaya, él siempre iba a show de mediodía, él cantó vaya. Pero esa era la que más, ¿tú entiendes? Eso era igual que José Lacay con Marión. José Lacay con Marión. Bueno, señores, nosotros vamos a llegar hasta aquí con nuestro invitado especial porque tenemos más. Tenemos más, como dijimos posteriormente, este programa está cargado un poquito de todo. ¿Eh? Millón de gracias al maestro Casado, porque realmente es una biblia de la música, del merengue. Que podemos hablar aquí que dos días hablando de esto, ¿verdad? Debimos haber llamado a Albert Collado para que se pusiera en sintonía con nosotros, Albert Collado, que es... ¿Verdad? Que él es uno de nuestros mejores pianistas aquí en la zona. Sí, en la iglesia él es el hombre... También Julián Cruz. ¿Conoces a Julián Cruz? Julián Cruz también ha pasado por varias orquestas de Bonao, de allá de Bonao. Ese nombre como que así, ¿verdad? Sí. No te puedo dar información de toda la agrupación que ha pasado, pero sí, es también alguien que ha tenido bastante experiencia en el medio. Pero nada, muchísimas gracias, un placer. Gracias por acompañarnos, maestro, de verdad. Que gracias. Un millón de gusto y qué privilegio para nosotros. Saludos al público, mis músicos, David. Eddie Javier, Leo el Patán, Nicky Catarey, Nicky, Rafi Conga, Piquete y Luis. Denle like a la página, comparte, conecte con nosotros. Sí, y a ustedes que de verdad, porque es la primera entrevista que me hacen. De que yo tengo ya un año viviendo en los Estados Unidos. ¿Verdad? Primera entrevista. ¿Sí? Bueno, sí, eso vale. Exclusiva en la casa, exclusiva en la casa. Señores, regresamos en breve con un poquito más. Muchísimas gracias, Mr. Con la casa. Reina. Gracias. Bye, bye. Llámame ángel de la mañana, bésame y dime.
amistad. Y no veo por qué hay que protestar si fui yo quien quiso empezar. Que Pinochet ya no regresa, no temo a la oscuridad. Rayos del sol nacieron ya, pero nada va a cambiar. No importa si hemos de pecar, es nuestra decisión final. La noche no saldrá para, la luz nunca nos cegará. Llámame ángel. Mira, Sabrina está conectada ahí, la jefa. ¿Quién? Sabrina está conectada. Yo te digo, pues ustedes están haciendo mariquita Cerati y Fidel. ¿Y no cómo vivo? Ay, él es así, especial. Fidel. Torturador. Torturador. Hey, Raúl, dame un segundo, Raúl. Es que si me llevo a ustedes. Uno aquí metiéndoselo en la boca. Demos. Yo sé que estamos enamorando al artista, pero ustedes dan mucha vuelta. Maestro, vamos saboreando los platos esos. Maestro, no me maltrates. Dura mucha vuelta y Raúl no me está comiendo. No me maltrates. Ajá, lindo, ¿por qué tú me traes conmigo aquí? Señores, tenemos que dar las felicitaciones a los estrellistas que nos. ¿A quién? Odio, pero venga acá, las estrellas orientales que ganaron. 51 años sin ganar. Eso que hace la República. Y el maestro Casado es estrellita. Ah, pero bueno, felicidades. Tenemos ahí la gente por allá. Y la Serie del Caribe ya empieza, ¿cuándo, maestro? El día 4. Oye, que por cierto, no hay más que por bien no venga. Se la quitan a Venezuela. Uh-huh. Se va a jugar en Panamá. Y ahí Panamá va a ir en un equipo. Así pudo meterse Panamá y quería estar. Sí, mira. No, está bien, está bien. Está bueno. Pero usted escuchó lo que dijo. Yo quería guardar el audio, pero no pude. Mira. Señores, aquí estamos. Señores, continuamos aquí en su Gustico VIP como cada martes a partir de las 9 de la noche. Se supone que uno haría algo, pero aquí es todo. Hablan por un tubo. Mira, señora, esta eminencia, acabamos de tener una entrevista con una eminencia de las orquestas musicales. Y aquí tenemos a una,
una voz privilegiosa que también nos está acompañando hoy noche, que también viene de la mano de ese orquestista. ¿Así que se dice? La palabra, orquestista. Orquestista, sí. No, orquestista. Orquestista. Vamos a darle la bienvenida y un fuertísimo aplauso a nuestra querida Raquel Maldonado. Bienvenida a tu gustico. Ve acá, pero la gente grabando, suelten esos celulares y el público. Aquí la gente grabando no está con nosotros. Gracias, caballero. Un placer, una emoción grandísima venir aquí, mi primera vez. ¿Verdad? En el gustito hoy. Bienvenida sea la dama de la voz de oro. Gracias. Pero déjeme compartir un pequeño información de Raquel. Una pequeña reseña. Cuéntanos un poquito de ella. Vamos a hacer un poquito rápido. Raquel Maldonado Ramos, nacida en Arecibo, Puerto Rico. Criada en la guarida del pirata Quebradillas, Puerto Rico. Wow. Mejor conocida como Raquelita, Raquel comenzó sembrando sus raíces en la música a la temprana edad de 3 años. Comenzó como bailarina de ballet contemporáneo en la Academia Thalía, bajo la dirección de Mirna Rivera, actriz y coreógrafa en el mismo Quebradillas, Puerto Rico. Nacida en una familia musical de padre músico y compositor y familiares con reconocimiento en el ámbito musical, también heredó de cantante. Raquel fue introducida a las diferentes variedades de música por sus padres, como el bolero, danza, plena, salsa, merengue y más. ¿Canta todo eso? De wow. Todo eso. Grandes influencias musicales de Raquel fueron Rocío Dúrcal, su favorita, Isabel Pantojas, Enita Nazario, y sus ídolos Milly Quesada y la mujer de fuego Olga Tañón. ¡Wow! Su gran pasión por la música la ha llevado a crear una carrera artística en esta industria que hoy en día está tan fuerte para competir. Desde niña participó en televisión, en shows como el de José Miguel Clas, El Gallito de Manatí, en Telemundo, El Show del Mediodía, en Guapa TV, en Wora TV, Canal 5, Variedades 77, haciendo su debut acompañada del Mariachi Jalisco. Así mismo. ¿Eso fue en Puerto Rico? Puerto Rico. En Puerto Rico, como cantante ranchera y muchas cosas más. Su nombre se dio a conocer en muchos lugares en esta semana, de esta manera. También fue vocalista de algunos como Felipe Rodríguez, La Voz. ¡Wow! Trío Los Atillanos, de Fin Toledo, Príncipe del Merengue, de William Pacheco y por último Los Merenguitos de Junior Ortiz. Sí. Con un nuevo concepto musical, quiere compartir su música a pasión, arte y vida con el resto del mundo. Raquel Maldonado, bautizada por el compositor Carlos Javier Boliviano y el periódico Identidad Latina como la dama de la voz de oro. Así mismo. Lanzó su primer sencillo, Ángel de la Mañana, el cual tuvo una gran aceptación, en el cual cuenta con un video musical nominado a Mejor Video de Merengue 2018. Actualmente está trabajando en lo que será su primer sencillo del 2019, lo cual contará con un video musical y de la mano de quién más, del maestro, ajá, director musical Israel Casado, que tiene una orquesta, cuéntame, de 16 músicos, ¿verdad? 16 miembros. 16 miembros y cantantes. Ahí está tu hija también. Mi hija. Rachel Marie Fontanés. Sí. ¿Quién es tu la segunda trompeta? Segunda trompeta por muchos años. Su hermano, tu hermano menor, Pedro Maldonado Jr., que es el ruidero y el productor ejecutivo de su disco, y el conguero Juan José García. Así mismo. Y todo ello dirigido por el maestro. Sea bienvenida a usted. Gracias. Aquí gracias, la tenemos. Nuevamente. Nosotros tenemos gente aquí con un currículum espectacular. Increíble. ¿Qué lujo para nosotros? Cuéntanos cómo te sientes. Pues estoy bien contenta. Estuve contando las horas y los días para llegar aquí. Para mí es bien importante cuando se me brinda la oportunidad de poderme comunicar con todos los seres humanos que están allá, ¿verdad? En el otro lado, viéndonos y conociendo el trabajo que estamos haciendo. Es un placer enorme y le agradezco a el caballero Fidel Ombra por la invitación y a ustedes por el recibimiento tan bonito.
Bueno, de verdad que nosotros, como te dije, es un lujo. Raquel, es una voz espectacular, según lo que puedo apreciar por ahí. Ustedes han visto el video que lo hemos estado pasando poquito a poquito mientras vamos a cortes comerciales, cuando iniciamos también. De verdad que qué chulo, qué chévere. Y más cuando viene de la mano de ese maestro. ¿Qué se siente trabajar con una eminencia como era en esta Bueno, pues orquesta? Mira, te hago una historia bien cortita. Cuando yo comencé esta orquesta en el 1995, porque esta orquesta originalmente era Los Merenguísimos, de Junior Ortiz, quien era uno de los locutores de La Mega, que llegó hasta La Mega de Nueva York. Un saludo, si me está viendo en alguna parte, siempre agradecida de Junior Ortiz, mi admiración muchísimo, una persona bien especial. Hicimos la transición de hacerle un cambio. El nombre Raquel y su nuevo impacto fue dado por Rubén Arroyo, otro locutor de la radio de la Power, 1270 AM en Springfield. Y la aceptación fue grande cuando comencé. Pues no vamos a hablar mucho de la edad aquí, ¿verdad? ¿Cómo fue? Te prometo que yo era la mitad de mí ahora mismo, pero nada. Fuimos creciendo la orquesta, fuimos haciendo inventos, ¿verdad? Y reinventando la orquesta según los años. Han pasado 25, los acabo de celebrar. Bueno, felicidades. Un aplauso por allá, 25 años. Esa es la boda de plata. La boda de plata de Raquel y su nuevo impacto. Y bueno, en 25 años, ¿qué no hemos tratado de hacer? Hemos recorrido muchísimo terreno. Tuvimos alrededor de 3 diferentes directores musicales. Israel viene siendo el cuarto director musical. Pero te voy a decir una cosa. 3 años atrás, entro en Facebook, ¿verdad? Y yo tengo un hermano, el menor, que es el guirero de mi orquesta, Tito, que si me está viendo, saludo, mi amor, Dios te bendiga. Entonces, ¿qué pasa? Admirador de Israel Casado. Y ay, Dios mío, tú le decías a Toño Rosario a ese niño y no comió men. Entonces, ¿qué pasa? Que yo oía que Tito me hablaba tanto y empecé a buscar, ¿verdad? Y a ver su trabajo con Miriam, a quien admiro muchísimo en todas las categorías. Y empiezo a escribirle, ¿verdad? Por Messenger, porque tú sabes que... Pero para tratar a veces... Y le envío material, porque no, yo interesada en un arreglito. Y cada vez que tú crees, sí, mira, orgulloso, nunca vio mis mails, pero tú puedes creer. No lo habría. Y la mujer ahí 4 años tratando. Ajá. Maestro. Entonces, ¿qué pasa? Un día... Es que no da cuenta vieja. El año pasado... recibo yo una llamada telefónica, ¿verdad? Israel Casado, 30 años. Por aquí, Israel Casado. ¿Qué no se acordaba? Esto es un payaso que está tratando de hacerme chiste. Y entonces yo puse el teléfono así para el ladito, pero entonces volví. Hasta el punto de que muchos lo tildan de tímido. Y volví y miré. Ay, es él. ¿Verdad? Porque la llamada fue por Máximo. Entonces yo cogí Y puse mi número de celular, ¿verdad? Y me lucía volver a repetir todas las cosas, tú sabes, le mandé mi press kit toda, A ver si era verdad. Ay, Dios mío, no sabes tú que al otro día me llama a mi celular. Entonces le digo, sí, ¿quién es? Israel, sí, espérese un momentito. Yo puse el celular. Yo necesito. Ah, pero bueno. Yo necesitaba respirar hondo. Israel Casado. Ay, yo muy modesta, pero estaba casi muerta. Y así, pero, y así fue como comenzó todo. Oye, ¿eso fue hace cuánto? Válgame los años que yo estuve mandándole mensajitos. El año pasado. Pero mira, y paid off, como dice el americano, apareció. Nunca es tarde si la dicha es buena. Cada vez, estuve meses llorándolo cada vez que lo veía. Y él decía, pero yo no soy un muerto. Pero qué bueno. Impresionante. Sí, imagino que llegó a la mano del maestro Casado y
ya todo es un sí. éxito asegurado. Sí. Y entonces, esta unión de ustedes, ¿qué proyecto tienen? ¿Qué producción? ¿Qué tipo de música nos van a brindar? Pues te dejo saber que Israel llegó a mi carrera artística en un momento donde estaba yo muy triste y un poquito, ¿verdad? Uh-huh. Como insegura, porque esta carrera es bien difícil. Es bien difícil. Bien costosa. Y yo he estado luchando todos esos años para lograr. Y también, como yo dije, es cuestión también mucho de suerte, ¿no? Sí, una canción es lo que necesitas pegar, una. Una para una, y con esa te vas por ahí. La semana pasada nosotros tuvimos una entrevista muy interesante y me encantaba que la chica tenía un positivismo increíble. Pero yo incluso, yo soy de las personas que te digo, uno trata de meterse en el mercado. La gente dice, muchos locales te dicen, ah, pero tú tienes muchísimo talento, que tienes quizás buena imagen para estar en una tarima, pero la cosa no es fácil como la gente la pinta. No, no es como lo pinta. Y como estábamos hablando con el maestro posteriormente, una producción te puede costar, una sola canción te puede costar crearla simplemente hasta $5,000. Entonces la gente que está allá detrás no entiende esas cosas. No, también está el mentiroso que quiere inventarte cuentos. Si fuéramos a hablar de eso, eso serían 3 shows más. Pero haciendo la historia corta, cuando entró él a la disquera, soy dueña de GLP, orgullosamente, asociada con el señor Juan José García y con la señora dominicana también, Natividad Lizardo, que si nos está viendo, un saludo. ¿Y ellos son de aquí también de Massachusetts? Los dos de Massachusetts. Y este. El caballero Juan García está aquí, que es el señor en el teléfono. Y esto, hemos trabajado bien duro, pero cuando llegó Israel, yo vi la oportunidad de reinventar todo el programa. Es mucho más importante todavía las conexiones que ese hombre te puede traer. Si fuera solamente las conexiones, si nada más tú escucharas mi orquesta por 5 minutos... Yo me quiero sentar a verlos a ellos. Ah, pero bueno. No, ustedes, dos profesionales como usted y como el maestro Casado, tiene que, detrás de ustedes tienen que haber un grupo también de profesionales. De verdad, que tiene que ser algo. Claro que bonito. Sí. Como estabas diciendo tú, Raúl, la gente, tú ves ese sola canción. Vamos a poner, ejemplo, mi video de Ángel de la Mañana, que vamos a estar subiendo unos cuantos más. Estoy trabajando en grabar el resto, ¿verdad? Y entonces, esa producción nada más conllevó pedir prestado un cementerio, toda una funeraria. Un saludo a Jonathan Monge, que hace cinematografía para mí. Esa canción es una canción muy popular en inglés, ¿verdad? El escritor de esa canción, él escribió también una canción que se hizo muy popular también a través de una película, pero fue muy popular en los años finales de los 60. Wild Thing. ¿Ustedes vieron la película de esta de béisbol? Béisbol, algo así. No. ¿Cómo se llama la película? Que Charlie Chin era que era el pitcher. Era el pitcher, tiraba, era guau. Yo estaba pensando, oye. Sí, yo estaba pensando en eso mismo, porque él habla de los años 60, tú y yo no habíamos nacido. No, lo que pasa es que la historia es escrita, pero me llamó la atención porque esa canción en inglés es un clásico. Sí, te hago una historia bien pequeña, una biografía de esa canción, ¿verdad? Un saludo que a lo mejor me está viendo porque yo lo tengo en mis redes sociales, que es un orgullo grandísimo. Yo hice esta adaptación 23 años atrás. Wow. Ok. Wow. 23 años atrás, 20 años estuve buscando a Chip Taylor. Chip Taylor, compositor. Norteamericano, uh-huh. Tío de Angelina Jolie. Ah, era un tío. Claro que sí. Okay. Y es hermano de, te quiero decir el apellido, ahora no recuerdo, pero el nombre es Jan. Y esta gente, este hombre escribió Angel. Originalmente él le llamó Angel. Y esta canción para él descubrí que era bien personal. Oh. Bien personal su versión en inglés. Entonces en el 1968 la graba Mary Lee Rush.
Yeah. Just call me angel of the morning angel. En el 80, a través de la casa Sony, lo graba Juice Newton. Y entonces Juice lo graba en una versión un poco más a este country. Pero estuve 20 años escribiendo a su casa disquera, a su publisher, a la Sony. Nadie, bueno, ¿quién soy yo, verdad? Igual que buscando a Israel. Entonces, es que ella se va alto. Un día, mira, qué chiste Hillary en Facebook. Y yo dije, ajá, otro payaso. Mentira. No, te respondió. Pero tú tienes idea de la ansiedad que te puede provocar que el hombre te está hablando como cualquier otra persona. Hola, ¿cómo tú estás? Ajá. Quería morir. Sí, con lo suave que yo padezco del corazón. Bueno, la cosa es que el hombre me dice, ok, so voy a contratar a alguien de mi oficina para envíame el material. Te voy a dar la oportunidad. Yo súper nerviosa. Y le voy a pedir, yo tengo un mexicano que trabaja en mi publisher y le voy a decir que me ¿verdad? Que me haga la transición al inglés de lo que tú escribiste, porque mi versión, aunque sea parecida a la adaptación de lo que escribió él, es un poco más diferente porque yo lo vi de otra manera. Y entonces el hombre me llama personalmente. Te felicito. Wow. Has hecho la adaptación en el español más hermosa que haya hecho nadie de Angel. Wow. Impresionante. Cosa, y lo tengo en un email también que lo marqué. Y estamos hablando de un clásico. Una canción que es un clásico. Y ella mantiene la esencia de esa canción Ángel en español, la traducción. Que realmente, sí, kudo para ti, realmente. Gracias. Ángel de la Mañana es bien básico, una historia de alguien, ¿verdad? Que esta mujer amó mucho. La persona fallece, pero ella todavía lo ve. Él aparece en el espíritu. Para un poquito, ¿por qué tú no lo haces ahí mismo? Ahí. ¿La canción? Sí, un chingo. Bueno, comienza así. Vamos, nos vamos a capela. No hay que atar mis manos ya, si con mi amor te de alcanzar. Y no veo por qué hay que protestar si fui yo quien quiso empezar. Te pido ya no regresar, no temo a la oscuridad. Llámame ángel de la mañana, bésame, dime que aún me amas. Llámame ángel en la mañana y da una vuelta atrás sin mí. ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Wow! ¡Señores! ¡Excelente! Excelente, y mantiene la esencia también con la original. Es decir, qué voz arrojó. Claro que sí, tengo que recalcar que por 8 años el director de Raquel y su nuevo impacto fue alguien que también es muy conocido en el ámbito musical, al que le envío un saludo muy cariñoso. Yo le digo mi watermelon, pero es Carmelo Rivera. Él es el compositor de la música de Ángel de la Mañana. Al igual de Cómo es posible, es otro sencillo, al igual que Todo lo que soñé, al igual que Hoy renuncio, del boliviano Carlos Javier. Óyeme, déjame decir algo, ustedes no me dejan hablar. Yo, por lo que yo veo, yo voy a tener que cerrar. Nosotros estamos disfrutando. Voy a tener que despedirlo a ustedes. Dime algo, Fidel, porque vine a verte y no hemos podido hablar nada. No, es que no dejan cuando hablo. Esto es suyo. Ajá. Tienes que invitarme de nuevo. Soy el productor, el dueño de los equipos. Lo único que trabaja solo. No, no me dejan. Oiga, no recoja los vasos, cuando tenga invitado. Los lunes trabaja solo, que hable con los dueños. Los lunes tú hablas lo que tú quieras. Óyeme, déjame decirte algo. Tú sabes que ese tema a mí me encanta, sí, esa versión tuya y toda esa voz que tienes bellísima. Dios te la bendiga. E hicimos contacto, eso fue cosa de hace 2 semanas. Ella me escribió por el Messenger de Somos Latino VIP, de la página de Somos Latino VIP.
y me hablando de su música. Entonces le dije, envíamelo por WhatsApp toda la música, el video y todo. Y cuando yo lo escucho, digo, Dios mío, pues esta mujer canta como un ángel, de verdad. Y le dije, ¿cuándo quiere venir al show? Estoy hablando dos semanas. Y en las dos semanas, no vino la semana pasada porque ya teníamos una invitada, pautada. Entonces la puse para esta semana y aquí la tenemos. Así que le agradezco a ella su gentileza. Un placer, Fidel. Sí, de verdad. Perfecto, que perfecto, de verdad. No, que estamos más que encantados nosotros de tenerla aquí, de conocer. Y gracias a usted por darme la oportunidad de decir algo. Exacto. Esto es sobre nosotros. Y bueno, lo vamos a hacer público. Israel, me tiro. Lo hago. Ay. ¿Cómo fue? Raúl Fernández, nuevo integrante. Ya lo publico. Del nuevo impacto. Paula, de hecho, te vas para la trompeta de nuevo. Señores, a pescar hoy. A nuestra gente de Miren qué guapo, lo hemos perdido para ese proyecto, pero no importa que el lanzamiento. Pero bueno. Con Raúl perteneciendo ya a la orquesta Nuevo Impacto, Raquel y su Nuevo Impacto, vas a hacer aquí en Danbury. Pero no está mal añadir. Fidel ya no baila. Ya Fidel no baila. ¿Qué ustedes creen? Un bailarín bien guapo. Yo Fidel no. No, ya no está hablando de mí. Si lo cojo, lo bailan también. Lo cojo. Y bueno, no me puedo ir de aquí sin anunciar. Solamente voy a dar el título, Raúl. De la primicia. La primicia, lo que viene, que ya eso está. Israel, ¿para cuándo? ¿Para cuándo más o menos Israel Casado? Dígale, maestro, dígale ahí. Yo sabía que algo se estaba cociendo. Claro, lo nuevo del nuevo impacto. ¿Febrero? ¿Ya? Sí, en el mes de febrero. No comprenderías tú la ansiedad que produce que este hombre te escriba un arreglo. Oh my God. El título es Tal vez. Tal vez. Lo dije aquí. Esta es mi primera entrevista, Raúl, claro, del 2019. Señor. Mi primera entrevista. Exclusivo en el Gustito VIP. Mi próximo sencillo, Tal vez. Y el arreglo es. ¿Le damos un...? ¿Cómo dice la canción? Dice el maestro que no. Vamos a hacer una cosa. Yo me voy a comprometer contigo, Fidel. Que una vez esté el video, esté todo, eres el primero que lo vas a recibir. Wow. Y lo dije yo. ¡Ay, eso! Oye, pero ¿cuánta exclusiva nos están dando hoy? Wow. Felices, estamos. Ella quedó maravillada. Hubo una energía positiva. Así ella, como la el padre se llevó a Raúl. Lo podemos hacer. Y me quedé a Raúl Fernández. Se están llevando el talento. Señora, vamos a irnos a ver hasta el show. Oye, por un bailarín, te quería llevarte como bailarín. Pero mira. Pero tú no crees que. Julio, si me estás viendo, ¿qué tú crees tú tener? Oye, este panel, Julio Torres? No, yo de oído, bailo de oído. Mira, saludando a la gente, el programa de los artistas Somos Latino VIP, el Gustico VIP, que sigan los éxitos. Iván Núñez Pantaleón se encuentra conectado con nosotros. El faraón. Tenemos a Domingo Sánchez, saludos desde Tampa, Florida, éxitos. Guillermo Solís, Rafael Fernández, Dimas Ortega, que espero próximamente lo vamos a invitar aquí al programa. Es una agrupación local que se ha formado de música del género banda. Músicos mexicanos, guatemaltecos. Interesante. Tenemos a Roland Bernabé. Rolando Bernabé, ahí está el propietario de la mexicana. Rolando Bernabé, ¿cómo estás? Es el cuñado. Ay. Cuñado, Rolando. Carlos Sánchez, está por ahí, Noemí Coronado. Raquel Maldonado, bueno, saludando a todos los que están conectados con nosotros. Recuerden siempre compartir el video. Aquí se encuentra esta estrella con nosotros, Raquel Maldonado, con una trayectoria increíble, impecable, con muchísimos años, ya, verdad que sí. Y también que viene de la mano de ese tremendo arreglista musical que es el señor Israel Casado, que me imagino que es una experiencia fantástica. Ella estaba hablando hace un rato de la
de la emoción tan rica que se siente cuando uno de tus artistas o cuando uno de tus ¿cómo de tus ídolos te responde o tú la detrás de ellos. Yo te voy a dar una experiencia. Hace un tiempo atrás yo tuve la experiencia de ir a trabajar, presentar a Braulio. Y Braulio ha sido uno de mis artistas favoritos toda la vida. Y Braulio, resulta que Braulio, me quedé con el contacto directo, y Braulio conseguí que me obsequiara sus pistas originales. Y me dijo, cuando estés cantando, cuando las estés utilizando en vivo, por favor, mándamelo. Y así sucedió. Y recientemente, tú que estás hablando de orquesta y merenguero, el ídolo mío de toda la vida ha sido Manny Manuel. ¡Ay, Dios! Manny Manuel ha sido mi ídolo. Yo que me iba a hacer la comparación cuando lo escuché cantar. Manny Manuel ha sido mi ídolo desde pequeñito. Sí, claro que sí, Manny Manuel. Un beso para ti, que yo sé que tú estás conectado. Manny Manuel recientemente, después de muchos años. Lo conocí. Muchos años. Recientemente, como a final de año, me respondió los mensajes a través de las redes sociales. Y no obstante, vino a la ciudad de Nueva York a hacer varias entrevistas. Están promocionando un disco nuevo. Y resulta que estaba de arriba para abajo con un amigo personal mío. No me pude reunir con él, pero me mandó un video directo, que de verdad que yo lo aprecio muchísimo a Manny Manuel. Te digo que fue una emoción tan grande que uno te da hasta mañana. Yo estaba a punto de llorar, porque de verdad que yo me adoro desde pequeñito. Entonces, desde siempre yo he dicho, yo me veo algún día en tarima con Manny Manuel. Me veo algún día, porque ese es mi vida. Te deseo suerte y espero que se te dé. Pero bueno, hoy estamos en la vida. Pero ya es un hecho que va a estar con el maestro Casado y con la dama de la voz de oro. Compartiendo escenario. So que ya en cualquier momento te voy a encontrar con Manny Manuel. Esta gente vinieron a arrasar a Amber. Les cuento ya que mi sueño es cantar con Milly Quesada, entre tu cuerpo y el mío. Oh my God. Y bueno, y eso puede que suceda, estoy trabajando en eso, porque yo tengo la suerte de que parte de mi orquesta es la orquesta que la acompaña a ella. Ajá. Saludos Randy, acuérdate, Chori. Milly Quesada. Dios mío, les voy a descontar en el próximo baile si no va a hacer lo que les dije. Rápido, crudeza. Randy de la Cruz, ese es lo más grande, mi primer trompetista. Sí, muy bueno. Y bueno, el señor Shorty, mi alto sax. Raquel, entonces estamos hablando de que pronto, ya el mes que viene, vas a lanzar tu. Tal vez. La bomba que escribió tal vez va a salir. Mira, según como ella lo está promocionando, lo está hablando, se nota que la vaina va a estar buenísima. Raúl, te lo aseguro. Mira, para empezar a grabar esa canción, es que voy a audicionar un vocalista varón. Eso no es una broma. Eso es un plan. Porque mi hija está haciendo de vocalista. Rachel, mami te está saludando de nuevo. La única hija hembra que vas a volver ahora a tocar la trompeta. Rachel tiene ansiedad de volver a agarrar su trompeta. Mira, ella dice, pero mami, yo que hago al frente. Y entonces ella tiene ahí un baile. Mami, no te estoy criticando. Es que Israel te vio en el video y dijo, no, vamos a moverla para la trompeta. Óyeme, pero es que entonces vamos a tener a Raúl. Y ella no sabe que Raúl es el coreógrafo de la zona, ¿verdad que no? Mira, no, pero mira. Coreógrafo. Sí. Bueno, saludos a Alex Selling y a Julio. Les presento a Raúl Fernández aquí en el Gustico VIP. Nuevo integrante de Raquel y su nuevo impacto. Ustedes dicen que le auguran éxito con su nuevo tema, pero que tiene que estar obligado ese éxito. Eso es garantizado. Esa voz, esa señora, lo ven que entona, como sube, como modula. Y el arreglo de la una voz poderosa, como lo dice así. No hay forma de que falle. Tal vez promete, Raúl. Tal vez promete. Raquel, es una fiesta. No, tal vez no promete. Tal vez lo va a lograr. suena como raro, tal vez. No, tal vez es el nombre del éxito. No, es positivo. Éxito. Nos hemos reinventado gracias a Israel Casado. Bien. Y todo, te dejo saber que desde el color de pelo que lo escogió él. mi cabello era negro. Israel dijo, oye, pero mira, hay que cambiarte. Mira, un saludo. A mi maquillista, pero que la amargó, o sea, por ahí conectada.
aparte de ser mi estilista y una mujer bella, la esposa del señor Israel Casado, muchos años la mujer peluquera de Telemicro en la República Dominicana. Ella está conectada y bueno, recientemente va a ser también mi publicista. Todo esto es un proyecto completo, es un paquete. Completo. Bueno, no, el que compra debe ser esa, la cosa, es un paquete que está comprando. Está muy bien. Mira, el primer mensaje de Israel decía: tienes una voz magistral. Tú sabes que yo tengo un folder que dice Israel Casado, su voz. Ajá. Todo lo que dice lo guardo. Oh, por si acaso, está buena, está buena. Por si se le olvida. Por si se le olvida. Esa fecha, tú me dijiste. So que el que va a una fiesta tuya va a escuchar todo tipo de música que tú has grabado, que tú has cantado anteriormente. Sí, claro que sí. Aparte de merengue, que es el fuerte de la orquesta, ¿verdad? Pues también va a escuchar balada, también va a escuchar otro tipo de... Bueno, en febrero 17 tenemos un evento en Enfield, Connecticut, y no es necesariamente merenguero. Voy, contraté, porque yo también produzco eventos, y entonces a través de GLP Productions, y voy a llevar... Nada más y nada menos que a clase. Clase. Gente de la casa. Les dejo saber que algo raro va a pasar por ahí. Saludos, Luigi. Me voy a porque pegar, yo tengo un hijo que es cantante. Un abrazo. Saludos a Rubén. Yo tengo un hijo ganador de Telemundo Solo Tu Voz 2012. También primer vocalista de Funk Salsa Urban en Nueva York. Y una entonces, familia de artistas, ¿eh? Bueno, claro que sí. Tengo bueno. el placer de poder decir que comparto tarima con mis hijos bien a menudo. Qué bueno. Porque son muy buenos cantantes. Qué bueno. Así que Rubén me conectó con clase A porque, bueno, ahí va a pasar algo, pero viene pronto, o sea, ese anuncio. No me voy a adelantar. Sí. Ah, bueno, grupo. Sí, está hablando de clase A, los muchachos de clase A, si nos están por Luigi, estaba conectado conmigo a través de WhatsApp, le mandé el link. Yo sé que estabas por ahí. Gracias a los muchachos de clase A, porque yo no sé si viste dentro de las plataformas de ellos que tenían un concurso de subir un cover con el éxito que ellos están promocionando. Sí. ¿Quién ganó? Ya. ¿Quién se llevó los cuartos? Maestro Hombra. Ah, pero espérate que no he brindado nada. Lo voy a decir en el aire aquí. No. Fidel. Él nos invitó. Nosotros fuimos los que no fuimos. ¿A dónde? El martes pasado lo hizo públicamente, a su cumpleaños el sábado. Cumpleaños. Nosotros no fuimos. No. Sí, o sea, es una, por la invitación de algo personal. Él dijo que iba a poner una botella. Tenía 800 invitados más. Él no va. Era para ponerle la mano a la botella. Con decirte que el grupo que a que se le prometió esa botella no llegó, así que la botella todavía está en el aire. Mira, mira, este va para mi amiga Fidel. ¿Cuál de ella? Mi amiga, que una mi amiga, mi hater oficial de los medios de Nueva York. Ella comentó dentro de la publicación que hizo clase ahí, que dijo que a mí no se me debió de dar ese premio. Ay, Dios mío. De la comunicadora. Se supo en mi página, se supo. A mí no se me debió de dar ese premio porque yo, eso era supuestamente para novatos, que yo no podía participar ahí. Ellos en ningún momento indicaron que era para novatos. Incluso hubieron dos otros muchachos que fueron muy buenos, pero realmente te metiste con alguien que tenía un poquito más de fuerza dentro de las redes sociales y eso fue. Eso era lo que pedían, views y likes en el videito. Yo tuve que ponerme a punchar un rato, pero bueno, se logró. Gracias, clase, y gracias por asistir a mi fiesta de cumpleaños el fin de semana pasado. Y de verdad que la pasamos riquísimo. El gustico no fue a mi fiesta. Lo digo aquí. Ah, ¿verdad? Que yo le dije que le iba a dar su bombazo a los muchachos. Ay, no fueron bien a mi fiesta, ¿eh? Oye, lo que pasa es que estoy confundido, porque ¿cuándo fue el cumpleaños del Dominican Club? En diciembre. Y él hizo su fiesta de cumpleaños. Entonces, ¿cuántas veces al año en tu cumpleaños? Una vez. No, pues tú sabes que... ¿Cuántas celebraciones tú tienes? No, tú sabes lo que pasa, que razones... Hubo razones. Acuérdate que el año que pasado. La gente sabe que mi fiesta, mucha gente preguntó lo mismo. Mi fiesta de cumpleaños es el 13 de noviembre, estaba pautada para hacerse el 18, y mi abuela murió el 17 de este año que pasó. Entonces tuvimos que cancelarlo. Pero tengo ya, este es el cuarto año donde armo un espectáculo para mi fiesta de cumpleaños y la gente lo espera.
Entonces ya me lo pidieron, tú tienes que hacer la fiesta porque le daban, pero le tuve que tirar en enero y se vio fabulosa. Ay, oye, me quiero, quiero saludar aquí en Instagram a DJ Big Pérez, que está en sintonía, Luz María Montes se conectó de nuevo, la Migue 09, Rise and Bean, Conérico, también está ahí. Saludos a todos ellos. Johnny Neck también, Cao Félix y Sisi Moni, son los últimos que están agregados, así que Sisi Moni. No quisiera saber el nombre de todas esas personas. Raquel, tú sabes que nosotros, cada quien tiene sus profesiones, ¿verdad? Cada quien nos dedicamos a una cosa, a la otra. Tú estás dentro de la música y todo eso. Pero también al mismo tiempo tratamos de hacer otro tipo de cosas, como involucrarnos en la comunidad, hacer trabajos sociales. Yo he visto como que tú has estado también en ese tipo de cosas, aportando a tu comunidad puertorriqueña. Bueno, ¿qué tú estás haciendo socialmente en la comunidad? Tuve el gran placer, porque no sé cómo explicarlo de veras, de ser la embajadora cultural de mi propia parada puertorriqueña de Springfield. ¡Wow! ¡Fantástico! Bueno, eso es un placer. Y entonces, mi ciudad de Springfield fue honorada dentro de la parada puertorriqueña de Nueva York. De Nueva York, la parada nacional. Okay. Nos proveyeron nuestra propia carroza y ahí estuve acompañada de otros artistas que viven localmente, porque se trata de honorar un pueblo que tiene una concentración de puertorriqueños grandes. ¿Y qué puertorriqueños destacados hay en ese pueblo? Y bueno, caí yo ahí en el medio. Tuve el placer de cantar, pero que no te puedo explicar cómo eso se siente, claro. Claro que sí. Y entonces fue transmitido por Telemundo en vivo. Y bueno, mi familia, todo el mundo lo vio. Yo no, obviamente no pude observar qué tanto cubrieron, pero sí, estuvo ahí. Y yo soy contable de profesión y tengo un asociado en sociales. Fui trabajador social muchos años en mi comunidad. Hice community organizing. Oh, okay. Fui directora de la campaña Predatory Lending, ayudando a... una pajita de coco. Okay. Una pajita de coco. Ah, por ahí hubo algo de correr de política, que no quiero hablar mucho de eso. Ya me imaginaba que algo había. Y entonces sí, bien, pero bien, bien conectada a mi comunidad de Springfield. Perfecto. Aparte de que soy una fémina dueña de un negocio de landscaping que tenemos. Pero bueno. Oh. Pero bueno, ¿cómo hace la señora para estar? No, yo no voy a preguntar a ustedes, no a ustedes dos que hablan tanto. Los invitados que yo tengo son especiales. ¿Qué creen ustedes? No, la pero bueno, me ha dejado anodadado. Dicen ustedes los dominicanos, no es cualquier salivita borracho. Mira, una pregunta. Personal, más que todo, que, claro que yo tengo mi opinión personal con respecto. Incluso tuve la oportunidad de preguntarle a Jessica Pereira, ¿conoces Jessica Pereira? Sí. De la radio de la Mega Nueva York, y a Chino Aguacate. Chino Aguacate me dio una opinión y Jessica Pereira me dio otra que fue muy 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 en común con la mía. Que con respecto a la música, tú que te dedicas, que tienes tu oficio del diario vivir y también tienes la música, ¿cómo tú conjugas esas dos cosas? ¿Y tú crees que es factible para nosotros los artistas dedicarnos a otras cosas cuando realmente lo que queremos es dedicarnos a la música de lleno? Wow, esa es la pregunta de los 66,000 chavitos. Sí. La primer cosa que yo te quiero decir es que tienes que ser extremadamente organizado. No puedes dormir hasta las 10 de la mañana. Tú estás de pie a las 5. Ay, 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 mira la cara que puso. Ay, 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 ay. Señores. Tú ves, yo crié tres hijos, de los cuales estoy muy orgullosa. Rachel la mayor, Rubén el niño. Tengo dos policías en mi casa y una enfermera. Y te voy a decir la verdad, bien difícil mezclar las dos cosas, pero cuando se llega al nivel al que yo he llegado con mi trabajo, que tal vez no es Ave María, pero qué bruto, ¿verdad? Pero sí, tengo mis seguidores,
Y tengo mi pequeña trayectoria de la que estoy muy orgullosa, no importa lo que suceda de ahora en adelante. Si yo vuelvo a nacer, quiero volver a ser yo. Wow. Porque yo soy la única hija hembra, la única hembra de mi generación, la única nieta, la única hija, la única hermana. ¿Sí? Vengo de una familia bien, diría yo, bien extraña. Las mujeres estaban escasas y ahí aparecí yo. Te quiero decir, organización es bien importante y coordinación. Tú tienes que vivir por el reloj. Si tú te atrasas en algún momento del día, ya vas perdiendo. Pero cuando se llega a donde estoy yo, es bien difícil comprometerte con un trabajo porque necesitas mucha flexibilidad. A donde quiera que te inviten, no importa si es un basement, si es una esquina, donde te den la oportunidad de publicarte, de darte a conocer, Raúl, la tienes que coger. Y eso es a cualquier hora del día. Entonces yo tengo la bendición, ¿verdad?, de haber 18 para 19 años antes de haber creado con Juan ese negocio que todavía lo tenemos de pie. Y entonces de eso vivo, porque el que cree que fácilmente vive de la música, es difícil. Yo estoy segura que ella te lo dijo también. No, mira, por ejemplo, mi opinión personal es la siguiente. Mucha gente me dice, ¿cómo que tú te vas a dedicar a dos cosas? Por ejemplo, en mi caso, la comunicación, a mí me critica mucho el hecho de que o quiero tirar para la comunicación o quiero tirar para la idea de cantante. Digo, yo soy de los que pienso de que hay muchos artistas allá arriba que luchan y lastimosamente, digo, es cuestión de suerte, no siempre lo logran. Entonces nosotros tenemos que abrirnos pasos con otras profesiones para nosotros llegar a lograr algo. Jessica Pereira dijo, métele mano a todo lo que tú puedas, mientras tú puedas, agárralo todo. Chino Gate me dijo, es un poquito difícil, me la puso como un poquito difícil, pero realmente sí, yo considero que nací para esto, para trabajar en los medios y el micrófono y la cantada y para estar en un escenario, es mi punto de vista. Sí soy partidario de que es muy difícil tú tener un full time job y encima trabajar 4, 5, 6, 8 en las noches trabajando. ¿Eres casado, Raúl? No. Pues mira, porque no, entonces sí es difícil, tú sabes. Eso es un problema, pero bien grave. Te puedo decir, mira. En ese detalle no podemos entrar ahora. ¿Cuál es el problema? ¿No está casado grave? Para un artista es un poquito complicado. No, pero bueno, necesito saber. Un consejo me lo dio. Deja eso así. El primer consejo para él es que duerma menos. Mira, el promesa. No te metas en lo otro. No. Se puede, perdona que te interrumpa, se puede lo que dice el americano, multitask. A mí me encanta lo que son los medios de comunicaciones. Mi sueño es poder tener mi propio show de televisión para apoyar el talento nuevo que no tiene, lo que estaba hablando Israel Casado, sí. No hay apoyo ninguno para el talento, y hay talento en la comunidad de nosotros. O sea, tú no sabes para qué escoger. Por muchos años fui maestra de baile, y a la misma vez tenía orquesta, y a la misma vez trabajaba, y a la misma... O sea, sí se puede. Sí se puede. La palabra es organización. Es agotador, claro. Lo que voy a decir es parte, yo creo, hasta las 10 de la mañana. No, porque yo dije, espérate, fui uno de los finalistas de Buscando el Éxito, y desde esa vez me regresé aquí y no he vuelto a coger un trabajo full time durante el día, porque gracias a Dios, desde esa vez, desde que regresé para atrás, he vivido única y exclusivamente de la comunicación y el canto. Entonces, te digo, no me he atrevido a volver durante el día, porque siento que cuando trabajo 40 o 50 horas durante el día, en la noche mi voz no es la misma. Claro que no. No es la misma, entonces por eso te hacía la pregunta. Entiendo que veo que llevas una vida súper agitada, tienes una voz espectacular. Entonces entiendo que conllevar, mantener una voz así y conllevar un trabajo de muchas horas es agotador para nosotros. Por eso te preguntaba, me interesaba tu opinión. Sí, hubieron noches en donde yo decía, Dios mío, pero estoy viva.
Déjame hacer así, pero sí, estaba viva. Vamos. Para que Raquel es una luchadora. Ya terminé mi 40 horas, vamos con mi son ahorita. Y es una persona que puede hacer multitask sin ningún problema. Y tiene, eso es el de Dios, esa garganta que ella tiene, que realmente. Bueno, las mujeres vienen con esa facilidad de hacer muchas cosas. Entonces, sí. Maestro. No, ustedes sí hablan. Nosotros no retuvimos que con Raquel. Realmente, no, con Raquel y con el maestro casado podemos durar una semana hablando. No, tenemos que invitarlo nuevamente. Nuevamente. No, vamos a hacerlo con tal vez. El video oficial, vamos a tirarlo aquí. Claro que sí, la primicia. Por favor, conéctese. Raúl, vamos a darle la gracia a todos los amigos que han estado ahí con nosotros la noche entera. El gustito VIP. Hoy se ha hablado. Señor, muchísimas gracias por acompañarnos un martes más. Recuerde compartir el video cada martes a partir de las 9 de la noche a través de la plataforma de Somos Latinos VIP. Recuerden seguir también nuestras plataformas personales, Raúl Fernández Oficial, ahí tenemos a Elvis Novas y Fidel Hombra, ese que está el jefe. El que más pelea para allá. El jefe. El que pelea para allá. El que controla. El que paga. Pero bueno, ahí está nuestra querida Raquel, también acompañada de la revista musical. Que gracias. Denle para atrás a la entrevista para que puedan disfrutar de este contenido fantástico que tuvimos hoy. Gracias a Gaudi Tapas and Wine por habernos acompañado el día de hoy. La comida todavía está ahí, nos la vamos a comer ya mismo, que está exquisita. Y algo rapidito, Fidel, que no se nos olvide, en el Club Milenio, tenemos una actividad, hay una actividad del club. Le pido disculpas a Eva, porque el flyer lo tenía montado aquí en el sistema, pero cuando se me frizó y se me fue el flyer, sí, también. Bueno. Pero sí, por favor, el 3 de febrero nos está invitando a un torneo. Gran torneo de dominó el domingo 3 de febrero desde las 2 p.m. a fondos a beneficio del equipo de softball de Sahoma. Premio primero y segundo lugar. Para más información, teléfono 718-360-7489. 718-360-7489. Para el gran torneo de dominó en el Milenio, que está interesante. En la North Street, 21 de North Street, en Danbury. Eso será interesante, no hay que ir para allá. Una información breve, lo mandé temprano también. El próximo, el 23 de febrero, voy a estar haciendo la tarima para Guasón Brazo Van, así que nos vemos para hace días. No, tenemos que venir a la muchísimas gracias, dímelo adiós a nuestra gente, mi amor. Bueno, adiós al público, un beso, síganos en las redes, Raquel es Nuevo Impacto Oficial, Instagram, toda esa cosa. Y el lanzamiento de Raúl con el Nuevo Impacto. El lanzamiento viene, mi próximo sencillo tal vez, y bueno, para cerrar, por ahí viene la gran celebración. Vamos a estar dando más detalles. Lo voy a tirar al medio porque él está muy calladito, muy tímido, mi director. Los 40 años de 40 años de carrera musical del señor Israel Casado. Eso se está cocinando. Viene el aplauso, señores. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Ahí nos dejamos con el video de nuestra querida Raquel Maldonado. Gracias por la visita, chicos, y pasen buena noche.
veo por qué hay que protestar si fui yo quien quiso empezar. De Pinochet a no regresar, no temo a la oscuridad. Sin mí, rayos del sol nacieron ya, pero nada va a cambiar. No importa si hemos de pecar, es nuestra decisión final. La noche nos atrapará, la luz nunca nos atrapará.